Señoras y señores, amigos y amigas de todo el país. Hoy la televisión paraguaya tiene una ocasión muy especial. Un día como hoy, hace exactos 50 años, nacía la televisión paraguaya. En plena era blanco y negro, que deslumbró antes a los norteamericanos, a los británicos, a los japoneses, a los europeos en el resto de su mayoría. Deslumbrados mucho antes, en 1895, por los hermanos Lumière, los hermanos que dieron origen a la cinematografía. Deslumbrados por Marconi, creador de la telefonía sin hilos, y por el inventor de la televisión. El mundo, y deslumbrados en el resto de América, en México, en Brasil, en Argentina y en todos los países del Cono Sur, antes que nosotros. El mundo ya comenzaba a achicarse en la pantalla de un televisor. Los 70 vivimos una enorme transición entre el blanco y negro y el color. Durante las últimas 3 décadas, el color está ganando peso por popularidad. Y a fines del 2000, la televisión digital es la tecnología cual nos dará múltiples beneficios. Múltiples acciones de señales, alta definición, ultra alta definición, todos los formatos conviven en esta etapa actual de la televisión digital en el continente americano. Paraguay ha de elegir la norma nipo-brasileña ISDBT, B por Brasil, una norma que ya empieza a ser aplicada en Brasil, en la Argentina, salvo en Colombia, que tienen el DVB1 y el DVB2, dos de los formatos que tiene la televisión digital terrestre actual en la región colombiana. Es el estándar de la definición que se está utilizando. Nosotros tenemos que apoyar la producción nacional, promover fuentes de trabajo, promover producción de ficción nacional basada en libros de literatura paraguaya, proteger nuestros empleos y generar la participación igualitaria de la economía naranja con respecto a otros sectores de la economía, tanto la agrícola como la ganadera, la industrial, la de servicios y, por supuesto, la economía verde y la economía naranja. Tanto ambiental, que es la economía verde, como la naranja, que es la economía audiovisual, que es, son, sin duda alguna, las apuestas del futuro de la televisión en Paraguay. El Paraguay no está en la edad de piedra, está avanzando. Y quienes dicen esas opiniones se han equivocado de brújula. Es hora de apoyar a nuestros artistas, apoyar más al crecimiento intelectual y a la cultura paraguaya en todo sentido. No quiero cerrar este breve video homenaje a la televisión paraguaya sin antes desear que lo nuestro sea lo que prime sobre todo contenido extranjero. Que lo nuestro, lo paraguayo, tenga alto reconocimiento nacional y alto reconocimiento internacional. Que la creatividad y la innovación reinen en todo sentido.
Felicidades, Televisión Paraguaya, por estos 50 años y que Dios, por intercesión de San Francisco de Sales, la Venerable María Felicia Jesús Sacramentado, Santa Clara y el primer santo paraguayo, San Roque González Santa Cruz, les bendiga siempre. Muchas gracias.